Muchísimas gracias, señor presidente, y un saludo a todos los académicos. Estuve ausente mucho tiempo porque tuve dos viajes, uno de 2 meses, así que prácticamente esta es mi primera inserción real como académico en la tarea de todos, esta tarea que nos preocupa y que es la tarea principal de la nación. Creo que reconstruir la educación pasa a ser ya un lugar común. Vamos a ver si lo podemos hacer, si tenemos la fuerza y si la política viene con viento a favor para esta tarea dramática, indispensable del país más brillante en su evolución educativa prácticamente de toda Hispanoamérica en el siglo XX y desde mediados del siglo XIX ya, con una generación extraordinaria que consideraba que era tan importante ser presidente como en el caso de Mitre, de ir a escuchar conferencias en el Nacional Buenos Aires a última hora. Pero de todas maneras, más bien. Porque se envanece, señor director. Tampoco podemos, en este plano podemos preguntarnos también cuántos generales están traduciendo hoy a la Divina Comedia, apasionados por el talento de Dante. Pero en fin, ya sabemos lo que ocurre. Lo único sensato e importante en tiempos de decadencia es soportarla sin mucha alarma, no aceptarla y destruirla desde su interior con la pasión creadora de la generación que tuvo la mala suerte de recibir, en el caso de la educación, este legado destruido, este legado tan demolido y con tanta inconsciencia del factor político para poderlo impedir. Siendo así, todos conocemos la tarea que han hecho tantos académicos, profesores, maestros, educadores, escritores, ante la indignidad de la situación argentina. Nos hemos venido abajo, hemos perdido las jerarquías, y yo hoy me quería referir a un tema que de alguna manera está ligado a lo que acaba de expresar Adalberto Rodríguez Giavarini, que apuntó a un tema más bien internacional de la decadencia. Poco a poco, desgraciadamente, el mundo se unifica, y se unifica contagiándose. Pero de alguna manera, en Argentina, nosotros nos preocupamos, es una tarea admirable, nos preocupamos para tratar de mejorar todo el ámbito nuestro en lo que sea el sistema educativo escolar, las currículas, la situación de la educación en Argentina con su caída. Nos alarmamos por los planes PISA, los estudios PISA, y podemos también, yo vengo de Europa, podemos también decir de que esto no es solamente una enfermedad argentina, sino que es una enfermedad que tiene una trascendencia que a veces, en el diálogo inmediato y angustiado que hacemos los argentinos sobre la educación, olvidamos este panorama internacional y general que yo voy a tratar de situar en un tema muy particular. La educación es fundamentalmente el viejo episodio universal de la condición humana, del tradere, de transmitir, de transferir el conocimiento de una generación a otra, conocimiento que va de técnicas de sobrevivencia hasta valores metafísicos y religiosos. De todas maneras, no es necesario abundar en algo que está también descrito por especialistas y pensadores que se han dedicado a la educación. Pero lo que yo quiero decir es que en este trádere, en Argentina, en América Latina y en muchas partes ya del mundo occidental, sobre todo, el trádere es entre un niño que ya no es el niño que hemos conocido en nuestra infancia y que hemos sido. El niño que llega a ese rito ancestral, que en la Edad Media era el maestro que recibía la recomendación de un joven con posibilidades para iniciarlo,
y que era en cualquier arte, en profesión, o en educación, o en un sentido amplio de la palabra. El maestro puede estar esperando al educando, y el educando puede llegar sin los elementos que se tuvo ancestralmente ante este rito, en, digamos, de apertura al mundo, de primer ingreso en el mundo desde el hogar familiar. El niño que está llegando a la educación está maleado profundamente por un sistema subculturizador que tiene múltiples aspectos y ángulos de ataque. No solamente el aspecto nacional que podamos tener en Argentina de una caída del sistema educativo que se precipitó prácticamente en 15 años, hemos visto descender cosas que no habíamos imaginado que iban a ocurrir. Las pruebas PISA se han transformado en la expresión, siendo que se trata de adolescentes en la transición final entre la infancia y la educación superior. Hemos visto y tenemos la prueba de algo que realmente nos demuestra que el pueblo de educandos es un pueblo que está muy maleado. Hace poco Adalberto se refería a la familia como el instrumento fundamental de segregación de valores. Yo diría, pensando en Argentina, que nosotros estamos en estos, los que estamos aquí presentes, nuestra generación, digamos, de alguna manera estamos siendo nostálgicos de una Argentina que ya no existe. O sea, somos como exiliados incluso de una Argentina que no existe porque culturalmente cambió. Las calles están, las casas están, las familias están, pero lo que no está más es esa cultura, ese estilo, ese respeto por el conocimiento. Y eso se siente sobre todo en la llegada del educando al colegio. Yo me acuerdo, como todos ustedes, de niño, ese miedo primero con que dejábamos la casa, con que llevábamos el uniforme o el delantal del colegio el primer día, el aliento de la madre y de los padres, porque se pasaba algo que ya rompía el esquema tradicional de la infancia y que constituía el ingreso prácticamente en el mundo, en ese gran océano, ese mar de tantas cosas que es el mundo y la vida. Entonces el niño llegaba de la mano de la madre y a veces lloraban. Yo recuerdo muy bien lo que era el primer inferior, con llantos y pataleos, por abandonar el hogar. Y claro, los niños ingresaban desde una situación cultural, social, muy distinta de la que conocemos hoy en Argentina. El niño llegaba del hogar, pobre o rico, pero todavía en esa Argentina de la cual tenemos nostalgia, habría que decir que era la Argentina fuertemente inmigracional, porque si bien Sarmiento secuestró a todos los niños y se los llevó al colegio, y los padres siguieron siendo extranjeros a veces con nostalgia de regreso, lo cierto es que el niño recibió en su casa una segregación de valores continua que daba esta sociedad inmigracional de italianos, de españoles, de franceses, de ingleses, de judíos, de lo que se quiera. Esta Argentina tuta simut que creó una sociedad muy variada, pero que invariablemente el niño recibía valores con tonos nacionales, con tonos distintos según sus hogares, con tonos distintos según su situación social, pero había valores y principios. El niño llegaba, claro, con una formación de respeto, el padre formaba parte de la familia y la madre también. Primero, el padre se ausentó de la familia por esta situación de trabajo, sobre todo en la, hay que distinguir naturalmente la educación urbana de la educación provinciana
o campestre. Simplemente que en el orden de las familias, el padre tenía una actitud de respeto, de exigir el respeto y la disciplina. La casa tenía que disciplinarse, y más aún la casa más humilde, tenía que haber una disciplina para ayudar, para colaborar entre todos en el mantenimiento del hogar en orden. Y después, con los años, digamos hace 30, 40 años, empezó el exilio de la mujer, de la madre. El niño se quedó con la madre, viéndola en la infancia, muy infancia, pero después ya no mucho, y con el padre prácticamente ausente. Quiere decir que hay un colapso muy grande en la formación del educando, que es muy distinta a lo que ha pasado en nuestras vidas y en nuestra etapa de formación. Y ahora sí, quiero señalar algo que es gravísimo. Lo que hay ausencia de familia, en cierto modo. Y naturalmente nosotros conocemos en este momento todos los problemas sociales de Argentina, donde esa ausencia se agrava por una situación social lamentable. O sea que prácticamente en las villas el padre no tiene vigencia como para infundir ni valores ni orden, y prácticamente es la madre la que cumple todas las funciones del hogar, infundiendo orden, esperanza, sentido de la vida, alentando a los hijos para que vayan a lo mejor y luchando contra una realidad lamentable donde la droga se vende a 50 metros del chico por 20 pesos. Siendo así, podemos decir que ya tanto en el orden social, por esta, digamos, descenso que de la organización social en los factores más humildes, ya no se trata del hogar obrero, que tenía muchos valores, ideas incluso, sentido de superación que se le inyectaban al niño, que se le transmitían al niño, sino que es el hogar disuelto de una sociedad, en este caso actualmente, que vive, que ha hecho del asistencialismo una forma de eliminación de la conducta del trabajo, por ejemplo. Son cosas muy graves. Y aparte de eso, comienza el tema que yo diría más diplomático de mi exposición, que es una situación que no contemplamos debidamente cuando hablamos de educación en Argentina. El niño de 3, 4, 5, 6 años en su casa está bombardeado por una subcultura activa, incesante, perversa, vendida internacionalmente en latas como un sistema, digamos, de difusión audiocultural mundializado comercialmente. Esa subcultura penetra en el niño, y es una subcultura que no es inocente, no es el entretenimiento, es simplemente una destrucción de los posibles valores que puede recibir incluso de su familia. Es la subculturización activa como sistema económico mundializado. Ahora bien, este fenómeno no lo hemos contemplado muchas veces cuando hablamos de educación. Todos sabemos lo importante que es mejorar los sistemas educativos, propiciar, solucionar los problemas fundamentales nuestros, que es que termine el chico el colegio, que pueda entender lo que acaba de leer. Todo eso es verdaderamente lo inmediato. Pero al mismo tiempo, no tenemos una conducta ni una conciencia política de destruir el enemigo más perverso de todo esto, que es este sistema audiovisual, que desde las propagandas hasta las series que se ven, lo que ve un niño a solas en su casa cuando enciende el televisor, o ahora cuando busca en los buscadores de su computadora, está recibiendo y bebe casi con entusiasmo una contracultura. Una cultura que no va a tener nada que ver con el sistema de valores. Y esto es un episodio, entonces, que va a seguir vigente. No podemos esperar que nosotros podamos rescatar al niño que llega ya, sin el sentido, como dijimos al principio, del rito del tradere, de recibir cultura, que lo lleva el padre, el hogar, el sentido que tenía la inmigración argentina de que la educación era la puerta de ingreso
en la sociedad y de la promoción social de la gente y de los jóvenes. Entonces, lo que estamos, estamos luchando también con un cáncer que no hemos todavía ni definido ni curado. Y la batalla es muy grande. Esta otra batalla de la educación es muy grande, porque se trata de rescatar al niño y prepararlo para que pueda ser educado. Este niño llega dañado profundamente en sus esquemas de relación con el mundo, sus valoraciones, sus creencias creadas por la violencia televisiva, por la amoralidad del sistema, digamos, el sistema de difusión subcultural, que no ha tenido control del Estado. Si observamos bien, jamás en Argentina institutos como el llamado CONFER, por ejemplo, ha tenido energía. Jamás hubo la energía de saber que en esto hay algo dramático, que no es solamente suspender un programa moral o tratar de combatir una situación peligrosísima de difusión subcultural negadora para los niños. En Argentina no se respeta ni el horario de los niños, y cuando está el horario de los niños es peor o es lo mismo que cuando no lo está. Y creo entonces que no quiero hablar solo de la televisión, porque también está la subculturización de la calle, los disvalores que están difundiéndose en Argentina. Sabemos que hay niños ya que imitan al gangsterismo, que en fin, que consideran el desamparo de su vida social, sobre todo en los sectores más, más pobres, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, encontramos situaciones ya irremediables de negación a toda posibilidad de culturización. El niño se separa, el padre no lo pudo proteger, no pudo blindarlo ante esta ofensiva. En las clases más altas ocurre también, hay una especie de opción por el cuerpo, por lo externo, por lo banal. Los valores de la sociedad constructiva, que es la educación para la mejoría de sí mismo y de la sociedad, no existe mucho. Y el valor cultural, que en última instancia es el que me correspondería comentar, ese valor que pasa de la instrucción a la educación primaria y secundaria, y luego a la cultura, la iniciación durante el secundario de las aperturas culturales, como se hace en Europa, para despertar en el niño la idea de ser pintor, por ejemplo, las ideas raras, la idea de ser inventor, la idea de ser poeta, la idea de ser músico, y la idea de ser un gran ingeniero, la idea de ser un gran abogado, también. Quiero decir entonces que esos impulsos que llaman no tienen vigencia. Hay una especie de disvalor en cuanto, por ejemplo, las niñas que quieren ser modelos, los chicos que quieren ser jugadores de fútbol o que quieren ser simplemente comentaristas de deporte, que parece que es una de las profesiones que más buscan. Estamos entonces en una situación donde la batalla principal no es solamente argentina, ya no es solamente el CONFER. Todo Occidente está mareado por lo que digo. Pero ocurre que en Occidente hay países que tienen 2.000 años, o 3.000 como Italia, 2.000 años o 1.000 años de antigüedad, y esos siglos pesan para actuar como filtro activo de la estupidez, de la disociación subcultural. Decía Junger que contra el nihilismo, que era la gran batalla que llevó el Junger o Heidegger, en fin, toda la filosofía desde Nietzsche prácticamente tiene en vistas algo que ahora está ocurriendo, y es el nihilismo en Occidente, ¿no? No se ocuparon de Oriente, se ocuparon de Occidente, eran filósofos eurocentristas, digamos. Y esta filosofía en contra del nihilismo lo llevaba a decir a Junger que en algún momento hay que reaccionar con toda energía, y a la subculturización hay que atacarla con toda la fuerza de la contracultura.
hay que crear los mecanismos necesarios de atracción y de rescate del niño y de la educación juvenil. Esto es una tarea muy grande, porque mientras esté esa usina de difusión de disvalores y esa usina tenga centros internacionales más que nacionales, porque lo que nosotros vemos en la estupidez de nuestra televisión a veces es una repetición de algo que viene de toda una subcultura que está organizada y que está haciendo un gran daño en todo Occidente. Cuando hablamos de las... Yo vengo de Europa ahora y cuando he visto con bastante horror los problemas que tiene Italia con la educación, los problemas que tiene la misma Francia con la educación, también por la vertiente de, digamos, interracial de Francia e interreligiosa de Francia, pero aparte de eso, los problemas de esta viaje hacia la nada, hacia los disvalores de toda una juventud que está prefiriendo la negación. Por eso, cuando entré tarde, de lo cual pido disculpas, y escuché a Adalberto, vi que él estaba hablando un poco de esta, qué podría llevar a estos jóvenes europeos a asociarse con un movimiento que no tiene nada que ver con su religión, que es pura violencia y puro riesgo. Es simplemente porque Occidente suspendió el espíritu de aventura. Nosotros teníamos la aventura en la creación, la aventura en la poesía, la aventura del médico, la aventura del ingeniero. Esas aventuras ya no tienen, no pueden inferir en un niño que viene educado por la nada, por el nihilismo, que no cree. Se traduce fundamentalmente en esa indisciplina fundamental que hay en toda la escolaridad, porque no es solamente la indisciplina de rebelarse o golpear al maestro, sino que es la indisciplina existencial, sustancial, que lo agrede a él, que le impide ingresar en todos los órdenes de subsistencia y creación normal de una sociedad, de una comunidad bien plantada, bien orientada. Entonces, lo que yo quería señalar, el tiempo me acosa, pero yo quería plantear fundamentalmente que estamos en una tarea extraordinaria, como lo hace esta academia, para dilucidar las zonas de debilidad de nuestra caída de educación y tratar de rescatarlas. Va primero, como siempre digo yo, va del vaso de leche de Sarmiento, que ahora es un desayuno y una cena además, a el proceso de recuperación con orgullo argentino de lo que hemos tenido, porque Argentina fue solamente su educación. Argentina es una aventura de un país que, en lugar de querer simplemente existir y comerciar y vender y sobrevivir, se le ocurrió la cultura. Y esto fue esta generación que inyectó este elemento, fue recogido por todos durante mucho tiempo, hasta que ahora el asedio principal nos obliga a pensar a nosotros que tenemos que hacer también una tarea internacional, por lo menos regional, para defender, porque la latinoamericanidad implicaba una serie de valores culturales, no solamente los religiosos, era un estilo. La latinoamericanidad funciona y se plasmó como algo mucho más allá de una mezcla de razas o de episodios exógenos. Es una forma de vida con valores que tiene la posibilidad de unificarse para llegar a ser lo que nunca fuimos, una Latinoamérica que por lo menos defiende estos valores que la sociedad occidental no está sabiendo defender. La crisis es muy grande en Estados Unidos sobre el tema educativo. Pero ¿qué ocurre? Ellos eligieron hace muchos años la educación elitista pagada, o sea, la diferencia entre la educación general y la educación rentada. Entonces ellos promueven sus élites. Todos los colegios buenos de Estados Unidos e Inglaterra son elitistas, lógicamente, y se pagan. Y pueden becar gente también, a veces son generosos, pero de todas maneras el marco de funcionamiento de eso es el sentido de lo óptimo. Entonces crean una masa muy, muy triste, muy, muy secundaria, muy de consumismo general de su cultura, y una élite muy fuerte, productiva, creadora, casi imperial en el caso de Estados Unidos. Nosotros no tenemos eso, pero tenemos la posibilidad con toda América Latina
de difundir esta idea de que no podemos seguir teniendo abierta la puerta de la enfermedad en el chorro de la televisión que empieza desde las 9 de la mañana para los niños, de las 8 de la mañana en adelante. Sintetizo en la palabra televisión para que nos ofendan, pero el problema que está viniendo también es ahora el de las computadoras. Sirven para todo, para un niño, menos para buscar algún dato y hacer una monografía, que yo sepa. El maravilloso océano infinito de la erudición que ofrece la computadora está ahora ya maleado también por esta estupidez que se transforma en una enfermedad de los juegos, el chatting. O sea que prácticamente el supuesto elogio de la tecnología que se podía haber hecho a principios del siglo XX nos lleva a que todos los grandes peligros vengan de la tecnología. El primer impacto que nos aterró fue el maravilloso dominio del poder nuclear. Sabemos muy bien que hasta llegamos al equilibrio del terror y que hoy mismo ahora empezó un nuevo terror nuclear del cual no quiero hablar porque como diplomático en Europa están temblando con este tema. Y ese principio de lo nuclear después pasó a los medios de difusión y ya vemos lo que pasa con los medios de difusión centralizados en torno a la subculturización estúpida de masas enteras. Es el negocio de la venta hacia las masas y de la captura de los niños. Y luego, por último, el elemento digital, cibernético, computerizado, como se quiera, que pasa a ser un océano donde se transforma también en una distracción que lleva a los niños 3 o 4 horas por día en juegos inútiles, en búsquedas indebidas, y que el elemento educativo todavía no está bien usado. Yo quiero señalar con todo esto que en el fondo lo que hacemos en la educación es extraordinario y hay que hacer. La Argentina tiene que luchar en su patria, en sí misma, y que luego nos falta la gran batalla con América Latina en primer lugar, los países hermanos, para que se tome conciencia de que todo lo que podamos hacer no va a ir adelante mientras el niño llegue como llega, maleado, desastrado por la falta del factor familiar y luego por el impacto del nihilismo audiovisualmente multiplicado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.